Guadalupe Llori participó de las sesiones plenarias de este jueves con total normalidad. Dijo no tener tiempo para atender a la prensa y es que buscábamos sus declaraciones por el nuevo recurso que el pasado 5 de agosto presentó en contra de sus compañeros legisladores por haberla destituido como titular del Parlamento. Quien habló fue su asesor. Estamos seguros y convencidos de que se establecerá con claridad y exactitud los derechos violados por parte de los asambleístas en la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, donde no se le dio el derecho a la defensa. Este nuevo recurso fue admitido a trámite por la jueza María del Carmen Salazar y se fijó que el lunes 22 de agosto a las 14:30 sea la audiencia para resolver esta acción de protección. De forma presencial deberán acudir el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y los miembros de la comisión pluripartidista que la investigó. Que jurídicamente es improcedente bajo todo punto de vista. No lo dirigen a Virgilio Saquicela como persona, sino como presidente y representante de los 136 legisladores en este caso. ¿No? Es decir, se está dirigiendo contra la misma persona. Tendrá que ser desechada porque ya hubo una acción similar. Otros asambleístas se sumaron al rechazo de este nuevo intento de Llori por recuperar su cargo. Que son demandas que son infructuosas y que es... parece que no tienen que hacerlo. La señora Guadalupe Llori lo que pretende es manosear la justicia. Y es que además de querer recuperar su cargo, ella solicita disculpas públicas y una millonaria indemnización, pues pide $100,000 por cada uno de los 81 legisladores que votaron por su destitución el pasado 31 de mayo. 8 millones de dólares, $100,000 por asambleísta. Lo cual no deja de ser solo ridículo, sino que además demuestra que hay un interés ruin atrás de todo esto y que jamás se trató de un tema político, sino incluso de un tema económico. Llori ha presentado con este dos recursos de acción de protección. El primero fue negado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.